Estamos con Yuri, que es un invitado para hacer una charla acerca de Harry Potter, que tiene un stand en el cual vende accesorios de Harry Potter. Coméntanos un poco. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Primero de todo, hola Salto. Me encantó estar acá. Fui invitado por los chicos de la organización de Anime Comics y a mí me encantó, la verdad. Más allá, en algunos momentos más vamos a tener charlas, otras cositas más para representar bien la saga Bruja. Y ahora, bueno, traje algunas cositas de Montevideo, de stand, de una tienda parcera que se llama Colectibles, que son mis amigos. Y bueno, hay cosas muy lindas y también oficiales, entonces vale mucho la pena conferir. Y estamos acá hasta el fin del evento. Así que muchas gracias y sería más o menos esto. Y no sé si vieron, pero hicimos también eventos en Vitamiglio. Creo que en marzo del año que viene vamos a tener algo muy lindo allá también sobre Hogwarts Legacy, el lanzamiento de juego. Entonces va a estar divino. Así que los invito también. Y obviamente para acá, que está divino, recién empezamos y va a tener muchas cosas lindas. Si quisiéramos averiguar acerca de esta festividad, actividad que ustedes van a hacer, ¿en dónde podríamos averiguar? En mi página de Instagram, ¿tá? Que es olivando.brujo, ¿tá? Incluso también soy artesano de varitas, entonces hace 7 años que trabajo haciendo varitas personalizadas, estudio la persona, sus características, signos, cosas, y hago una varita especialmente para esa persona. Entonces es muy lindo, yo ya hice más de 1000 varitas diferentes, ninguna igual a la otra, y ahí en la página también puede ver. Igual, en la página va a tener siempre alguna información, siempre que va a tener algún evento, por ejemplo en el castillo o las ferias o cualquier otra cosa que tenga relacionada a Harry Potter, yo voy a subir ahí, así que es un buen canal de información. Bueno, Yuri, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, un gusto.